Último bloque de Mundo Agro, como habíamos prometido, nos asomamos a los principales resultados y cotizaciones que ha tenido el remate de referencia para todo el norte de la provincia de Córdoba. Estamos hablando, por supuesto, de Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima. Aquí el detalle, por supuesto, de las principales cotizaciones. Bueno, Eduardo Apestaiguía, de Consignaciones Córdoba, Sociedad Anónima, un nuevo remate. ¿Con qué cotizaciones está recuperando algo el precio en el comienzo del mes de octubre? Sí, Julio, yo creo que respecto de la semana pasada hubo algunos centavitos más, sin pensar que son muchos, ¿no? Yo le diría que 40, 50 centavos por ahí, de acuerdo al tipo de lote que entra a la pista, ¿no? ¿Las categorías más altas son las que han recuperado algo de precio? Sí, hoy se vendía el ternero macho alrededor de lo, arrancaba con 11 pesos y se iba hasta los 11.30, 11.40. Las hembritas también, algunos lotes hicieron lo mismo y después se manejaban entre 10.50 y 11. Cuando llegamos a la vaquillona un poquito más pesada, entre 9.50 y 10.50, y la vaca, que se está vendiendo muy bien, todavía está el martillero trabajando, se está vendiendo muy bien entre 7 y 8.50 lo mejor. Y después, cambiando la categoría, algo menos. Todo un fenómeno este, ¿no? De la recuperación, pero a costo, en el corto precio y en el comienzo de mes, con ya un precio que baja un poco en el resto del mes o conforme avance el mes. Sí, sucede así porque depende de las entradas de dinero en el bolsillo del claro, comprador, digamos, ¿no? Y de la venta en las carnicerías, particularmente del consumo. Sí, aunque la venta en las carnicerías ha aumentado, porque como lo hemos charlado con usted otras veces, yo creo que la carne sigue siendo un atractivo para la mesa familiar, ¿no? Uh-huh. Porque si lo comparamos con otros productos, la carne todavía sigue siendo muy asequible. De todas maneras, algunos especialistas han observado esto como un dato peligroso porque dicen que va a disminuir el número de cabezas de hacienda aquí en la República Argentina para el próximo año. Es probable. Lo que pasa es que lo que nos estamos faenando hoy en día es hacienda muy liviana. Hay haciendas que debieran pesar 100 kilos más y con la salida de los feedlot estamos con 300, 350 kilos, cuando en realidad podía ser de 400 para arriba. ¿No tienen la ganancia en quilaje como la vaca hecha campo? ¿Cómo, Julio? ¿Cómo? Salen del feedlot con un menor quilaje respecto al animal que es criado a campo. Sí, lógicamente, se engorda más rápido. Cuando se hacían las haciendas a campo, uno compraba una invernada y la vendía al año y medio. Hoy en día compramos una invernada de 180 a 190 kilos y la vendemos a los 4 meses. Uh-huh. Esa es la diferencia. Con esa manera de hacer el negocio, ¿le es un poco más rentable el productor ganadero o no? No, es muy ajustado. Antes diríamos así, usted compraba, como le comenté, y vendía al año y medio y se licuaban un poco los valores, porque pasaba bastante tiempo. ¿Todo efecto de la inflación? Claro, hoy en día es ajustado, son números muy, muy justitos. Uh-huh. Sí. ¿Se hace complicado trabajar así? Bueno, pero no tenemos otra manera. Uh-huh. Tenemos que en este momento mantenernos con lo que estamos y esperar a fin de año, que según algunos comentarios puede aumentar un poco. Esa es la expectativa, al menos que para la época de las fiestas pueda llegar a repuntar un poco el precio. Sí, siempre lo hemos pensado así, sobre todo para la época de turismo. Uh-huh. Pero lo vengo viendo de hace muchos años que las expectativas por ahí no se cumplen. Bien, algunas cosas van a tener que cambiar, obviamente. Seguro, seguro, porque esto viene apretado. Portal del Interior. El periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior. 10 años junto a la gente que hace grande el país.
Tenemos mucha más información para usted en los próximos días, más de la exposición rural de Jesús María. Por supuesto, comenzamos con el bloque de los grandes campeones que han resultado en las principales exposiciones, como por ejemplo la Sociedad Rural de Córdoba, la Exposición Rural de Río Cuarto y también en Jesús María. Y también lo que tiene que ver con la reglamentación de la Ley de Bosques y lo que se viene el próximo fin de semana, la gran exposición para el norte ganadero en la ciudad de Anfunes. Todo esto, por supuesto, en las próximas ediciones de Mundo Agro. Nos reencontramos mañana con mucha más información. Gracias y hasta mañana.